Sí, ya estamos otra vez aquí. Hostia, pedazo de... Madre mía, qué mala, malísima. No te calles la boca, Oscar. Ya estás grabando, ya. Sí, ya estoy grabando. Ah, perfecto. Venga, vamos al sitio. Vamos a hacer una carrera, Josema. Buenísima. ¿Qué te parece? Una carrera de coche. ¿Contra quién? Espero que contra nosotros mismos. Porque si no, poco hay que hacer. ¿Quién está en mi coche? Ah, me subo con Pablo. Ah, Debbie. We are gonna die. It's my thing time. Cause I wanna die. ¡Adiós! ¿Qué murmuras? ¿Nunca te han dicho que murmuras, que con los secretos está mal cuando hay gente delante? Estoy cantando, pero no quiero... Pues no cantes. Sí, no, por aquí. ¡Adiós! Dijiste que no había daño por caída, ¿no? Los juegos celebran una de estas carreras de vez en cuando. Quiero que coloques las cargas en los fuegos artificiales. Ah, vale, o sea que no hay que hacer carreras. ¡El turbo, Pablo! Hay que explotarles. Les reventarán en los morros. Tiene sentido. Oh, oh. Qué pena, ¿no? Pablo, ¿qué es lo que intentas? No lo sé. A Pablo le valore de saltar desde... Vamos a hacerlo bien, venga. ¿Por qué? Pero desde el otro, que es más alto. Esa, pero es... Ah, es que no es... es... ¿Eh? ¡Hostia! ¿What? ¿Estás preparado? Haskar, ¿cómo se hace esto? A mí me lo cuenta. Es por ahí, ¿no? Creo que es, que es desde allá. No, hay que subir. ¿Ahora qué, Pablo? No se puede subir a las cosas estas. Pero aquí estamos. Patrullando la ciudad. Haskar, deja de hacer el tonto e intenta subir. Hay que subir arriba. Deja de hacer el tonto y tirar el carro. Eso es lo que me estás diciendo. Que hagas algo. Hala, ya sé por dónde es. Vale, esto es más. Nos quedamos sin coche. Una. ¿Qué haces ahí abajo? ¿Revisando los fuegos artificiales? No hace falta, si ya lo he hecho yo. Gracias de todos modos. Tres. Pues Emma, nos vamos a quedar sin coche, eres consciente. Sí, lo sé. Igual. Corre. Que corra, dice. Desde allí podrás ver la destrucción en todo su esplendor. Ah, ya. Adiós, persona. ¡Joder! No sé lo que... Ah, le estáis pegando un... ¿Quién es ese señor? ¿Tan grande? Mira mi escopeta. Estoy tratando de llegar a vosotros. Sin testigos. Ay, señor, de verdad. Bueno, Josema, reconoce que está interesante. Sí, totalmente, sí. La carrera va a empezar. Detona la dinamita cuando los coches pasen cerca. Me he perdido. ¿Qué? Es que no sé. ¿A dónde tengo que ir? Qué difícil es esto. Yo estoy deambulando por el desierto. ¿Veis? Esos coches que hay ahí, hay que destruirlos. Voy lo más rápido que puedo. Yo no. Has cargado solo algunos coches. Acércate hasta allí y remata el resto. Te falta uno. Ese de ahí. Encontré un puesto de coches. Bien hecho, encantó. He visto las explosiones desde aquí. Vente a mi garaje y a ver si podemos ayudar a los Hodunk a vengarse por el estropicio de su circuito. Vente a mi garaje y a ver si te la como un rato. Tengo hambre. Me hace gracia. Realmente es súper divertido como en el trayecto en el que Josema
ha intentado llegar hasta acá, he completado una misión que ha sido bastante divertida. O sea, lo tengo que decir, ha sido bastante entretenida. Pero Josema no se ha enterado de nada. Lamentablemente para él no ha ocurrido nada más que un pequeño viaje. Ni en el directo ni en el vídeo se va a ver. No, claro, claro. Pero, a ver, tú igual, tú tampoco estabas cerca. Hemos hecho cosas interesantes. Bueno, adiós, bueno, tú has venido después, el que ha colocado la dinamita y todo eso ha sido yo. Dale a la gorda, a reventarla. Que no reventéis a la gorda. La gente tiene derecho a estar gordo. Estoy muriendo a Strong. Esta cosecha roja entre los dos clanes, vas a ser el último hombre en pie con un puñado de dólares. Con un nivel de inglés igual a media española. Esto es una transmisión. ¿Qué dice de media española este ahora, de verdad? Es que habla con su gente, porque su gente habla. Pero es raro porque. Pero que ya está, que lo ignores y ya está. Eso solo vale porque tiene más nivel que nosotros. Es que ya no estaría. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora vamos a completar la recompensa. La misión principal. Ahora vamos a saltar sobre la cabeza de Levi. Lo que dices es así sin motivo ofensivo. ¿Pretendes que alguien te diga algo más? No. Pregunto. Ah, porque aquí el extraño eres tú. Aquí el único que no vive en cuarto eres tú. Lo sé. Vale, va. No, que vamos a hacer la principal. Aquí no hay un viaje rápido, aquí hay un viaje rápido. Extrañamente, mucha de la gente que conozco por internet son de Valencia. Porque somos los mejores. Yo lo definiría más como una plaga que se extiende, pero bueno. Mira, chaval, que te cojo y te rajo, ¿eh? Perdona, para hablar de plaga hablo catalán, ¿sabes? ¡Hostia puta! Los catalanes son una plaga que se va, no que se extiende. Josema, el menú. El menú, ahora, que lo cierres. Llegamos nosotros antes. ¿Es la misión principal? Sí. ¿Es la última o quedan más? Es la última. 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 Josema, hoy no hemos hecho una sola principal. Esta es la primera. Así como dato. Así como datos, no hemos subido un nivel. ¿Sabéis qué diría? Que fuéramos corriendo. Sí. Que no matemos a nadie, vayamos corriendo. Just es rush. Bastante producente, la verdad. O sea, si veis a alguien así que qué tal, pues sí que le podéis pegar un. Yo con tres golpes de lanzacohetes he matado a uno. No está mal, no está mal. No sé cómo tomarme eso. Con tres de lanzacohetes he matado a uno. Pero además directo en los tres, Oye, no dejarme atrás, vienen todos a por mí. A bocazarlo. Voy a jugar a Geometry Dash, Octavio, que te veo. Dios, esto diría que es... Ah, bueno, pero esto ya está limpio, ya hemos limpiado. Sí, menos sí, mal. Sí, sí, está más o menos limpito, sí. Menos mal. Bueno, más o menos. Yo me vuelvo a... al tejadico este. No debo jugar a GD, porque no, GD el caca. Y que no, que no nos pases a tu amigo. No le voy a decir nada de eso. No le voy a decir una mierda a ese señor. Pero la geometría es una maravilla. Sí, encima, échale leña a tu juego. Uy, ya le gustaría a muchos juegos ser el Geometry Dash. El juego es una mierda. Cada vez estoy más seguro de ello. Pues dentro de 3 días puede que me pase el 14 horas. Que no nos importa, deja hacerte spam. 14 horas jugando. ¿Tú te crees? ¿Qué cosa más innecesaria? Un juego que no das de sí más de 3 horas. Es más repetitivo que el Destiny, por ejemplo. Pues
¿Qué más da? Perdona, no se justifica. No. Hay cosas que no se justifican. Lo de. ¡Ay! Es que este juego mejora a partir del nivel no sé cuántos. Eso no es justificable. Eso significa que es una mierda de ahí en adelante. O sea, de ahí hacia atrás es además mierda. A ver. Es que este libro de 1300 páginas mejora a partir de 700. Yo, perdona, pues entonces me leo de las 700 para atrás. Para adelante de las. O sea, hacia adelante, pero si no es una mierda. Me has ahorrado muchas molestias. ¿No? O sea, me cago en la leche. Dime que no tiene sentido. El WoW mejora, si empiezas con nivel 100 y los 100 anteriores niveles, que son como tropecientas horas de juego, eso que te cae ahí. Mejora a partir de nivel 80. Nada, pues eso te digo, los 80 niveles anteriores, que son tropecientas horas, que haces ahí. Decir, ay, qué bien me lo voy a pasar, qué bien me lo voy a pasar con 10. ¿Quién quiere un franco nuevo? Estoy feliz, ay, madre de Dios, qué bien me lo voy a pasar con 10 nivel 80. Es que no, que pues mire. Pablo, franco nuevo para ti. Estoy cargándome los aviones. Que curan a los robots que no matáis. Haces mazmorras, vives. No, qué buen mi de gozo. Tengo unas ganas de ganar nivel 80. Ay, pero qué lástima. Para eso voy a tener que jugar 3 meses más. Eso son 36 euros más. Bueno, da igual, porque ya era el nivel 80 y será divertido. No, no sé tú, pero yo pago 20 euros por 2 meses. Ese es el WoW para mí. No, yo no sé tú, yo no pago nada. El diablo vale eso eternamente. De 20 euros eternamente. Yo también te pago. Qué ganas de jugar al diablo. Algún daño de estos. Cuando quieras. Cuando lo compre. No tengo dinero. El diablo. Pasó. Pillatelo cuando esté la oferta del con las canciones. A ver, Pablo, ¿qué? Tengo que comprarme. Para empezar, el juego de mesa de Dark Souls es una realidad. Para continuar, debo 250 euros a gente. Para continuar. ¿Qué debes cuánto? No, en realidad me debo a mí mismo, porque lo he ido sacando de la cuenta bancaria y eso quiero devolverlo. Me voy a revivir por fin. Después. Tengo que. Es que José puedo intentarlo. ¿Dónde está? Al lado de Pablo. Josema, el otro día me entraron unas ganas tremendas de comprarme la planta piraña que casi me la compro. Corre, Pablo, corre. Gracias. Luego, hay figuras de Dark Souls que me quiero comprar. Luego está el juego de mesa. Luego no sé cuánto, yo qué sé. Hay dinero. Y luego te quejas de que yo derrocho. Cierto, que sea con la expansión. Tú y yo tenemos que hablar de lo que Angel significa ir bien. ¿Ir bien de qué? De dinero. Ir bien del directo de Dark Souls. Ah, perdona, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene eso ahora? Hablar de Dark Souls, pues no sé. Ah, pues perdona, mencionar Dark Souls, no sé. No, déjamelo matar. He cogido unas notas ya. Cago en la leche, que alguien me reviva. Ah, nada, tengo que tener por culo. Lo siento, doctora, no te oigo con el alboroto de toda esa gente a la que no estás inyectando eridio. La llave de la cámara no ha hecho que brote eridio del suelo. ¿Pero que abre la puerta a este hombre o qué? Y ya que lo tenemos, podemos usarlo para el bien. A menos que quieras verte al otro lado de ese cristal. Iniciando prueba de mutación. ¿Qué haces, Josema, pegándote con número 2? Estas cosas. Yo qué sé, tío, que Josema, es que por el amor de Cristo. Ángel, que me teletransporto, que me va a dar uno el juego. Todavía te. Sí. Pero si en el libro te veo genial, pues una mierda como la va un abrigo. Ángel, que os habíais dejado cosas de la misión ahí, ¿eh? Pues no me la marca. ¿Dónde estábamos Josema y yo? Pues nada, voy para allá. A mí no, ya están cogidas. ¿Ya está todo? De ahí, sí. Es que no ves que pone que hay que coger. Recoge muestras 2 de 10. Pero eso es aparte. Pues no ves que eso es aparte. O sea, si la misión es como un punto, pero que aquí hay una puerta, pero está cerrada. Pero es una puerta de hierro enorme. Esto está abierto. Madre mía, no podéis cerrar las puertas para que no entren los bichos. Pablo, que vienen detrás, corre, no te pares. Nada. Analicemos es eso. Importante. Una mierda como la venga de un abrigo. Tiene que. Uy, pues tiene que ser otro lado. Pero que aquí, por aquí ya hemos pasado. ¡Torreta apostada! ¿Por dónde es, Pablo? No lo sé. ¡Corre! Es para allá, pero que para allá está la puerta y esa puerta está cerrada. Tú corre, Josema, no vienes atrás. Exacto.
¡Robots! Es que me apetece un huevo hacer el directo. Madre del amor hermoso, como lo vuelvo a decir, se va después, se va fuera. Venta, esta puerta está cerrada. Eso no se abre. Quizá tenemos que hacer antes lo de rescatar. Pero ¿dónde está eso? Si es que no lo marca. ¿Nos marca ahí? Tiene que haber alguna forma de entrar. Sí, sí, hombre, alguna habrá. Es un juego, la definición es bastante. Estoy viendo una torre, voy a ir a la torre. Voy a hacer una torre. Voy a hacer una torre y nadie la va a entrar. ¡No lo mates, Ángel, por favor! Mátalo. Has obligado a dejar de disparar. Pues está, no, pues está completamente sellada, no hay nada que hacer ahí. ¿Alguien en el pasado te dijo alguna vez que cantabas bien? Canto bien. Sí. Como una rana en una charca, cabrón. Lo digo porque a mí de pequeño me decían que cantaba bien y me era mentira, así que. Te lo voy a decir ya. Canto bien. No, pero ¿dónde? Vale, pues la torre esta no sirve de nada. No me lo creo, pero entonces ¿dónde es? ¿Está la puerta cerrada? Hay que encontrar las celdas de contención. ¿Puedo poner un SR? ¡Claro! Yo creo que realmente lo que pasa es que creo que hay que encontrarlas. Yo estoy buscando por ahí, ¿eh? Sí, sí, buscamos y ya está. Pero que me parece absurdamente raro que nos marquen un sitio que no se abre. Uf. Ay, espera, no puedes ponerlo en chat. Y más cuando vienen enemigos infinitos. Mira, aquí. Otro 3 de 10. Pero eso es, pero esa parte, eso parece que es eso, secundario. No sé. Dentro de la misma parece que eso es secundario. Ahora puedes poner un extra. Hay que encontrar unas celdas o algo. A ver. Dale, Octavio. Dale, mira esto. Era esto, chicos. ¿El qué? Bueno, no. O sea, hay un interruptor, pero no sé, baja. No puede ser que alguien venga a revivirme. Llego. Nos hemos dado el último golpe a la vez. Me tenía que haber dejado que me matara para dárselo. Sí. Gracias. O sea, mira, Pablo, ¿ves esto? A ver si tú puedes. Mira esto. Voy. Eso es un algo, pero no hace nada. Ahí va. Pero no hace nada. Y pone que hay bichos dentro en los carteles. No, ya, pues por eso, no vale para nada eso. Igual hay que enchufar algo de electricidad o algo, no sé. Pues qué raro que no te lo marque. Como, o sea, donde nos marca no podemos llegar. No lo entiendo. Vaya. Granadas de nivel 19. ¿Alguno tiene alguna idea? Sí. Buscando por aquí. Mirarlo todo a tomar por culo ya. Joder, Josema. Por favor. ¿Está abierto? ¿Sí? Momentáneamente para dejarse de ir un gigante. Vale, pues tendríamos que estar. ¿Se ha abierto en serio? Sí, para dejar salir en este puto robot gigante. Perfecto, vamos. Un señor super cabronazo nivel 20. Entonces, ¿qué es ahí? Venga, Pablo, vamos. Voy. Pero, ¿por dónde? Sí, en la puerta que nos abría. Que se ha abierto y ha salido un robot. Ah. Vaya. Pues me muero. Adiós. Bien, bien, robot. Pero, ¿por qué se ha abierto? Porque ha salido. No sé. Porque. Igual ha sido cuando me has apretado. ¿Sabes?
No, igual es que era, habría pocos jugadores hasta que apareciera. Vale. O sea, cuando estaba solo Haskar y yo. Vale. Entonces luego había tres. Cover. Ahora cuando uso la habilidad me marca sus puntos críticos, ¿cuáles son? Matando tu puta madre, eso es lo que vas a matar. El ojo y en los hombros. En plan, ¿ves que tiene como unos cuadraditos uno a cada lado del ojo? Ah, sí, sí, sí. Eso, vale. Es más fácil darles que... Ok, ahí le damos. ¡Salvadme! Ya, bueno, eso está... No, aquí ya no se puede salvar a nadie. Aquí... Exacto. Ahí. Llega lo más rápido que puedas y dispara. Pablo, dispara desde muy lejos. Sí, sí, eso estoy diciendo. ¡Ay! Usa tu dinamita, tú que puedes. Oscar, le tiro granadas corrosivas, esperadle ahora. Hyperion ofrece un descuento del 90% en todas las resoluciones nuevos. La oferta acaba en 3, 2, 1. Ya empiezo a hacer pupa otra vez, ¿Os está rompiendo el culo? Está muerto. Te voy a meter un puño tan dentro que te voy a... ¡Toma! Te voy a hundir el pecho para adentro, de verdad. ¿Qué dices? Ángel. ¿Qué? Ven, tengo una cosa para ti. Que no la puedes usar aún, pero así la tienes ya. Una cosa. Es que antes he cogido dos modificadores de granadas bastante buenos. Dame eso. Toma. Te voy a meter... Necesito ser nivel 20 o nivel 18, una de dos. Eso se hace jugando, Josema, venga, a jugar. Me cago en... Te vale, ¿no, Ángel? Ese, no, aún no puedo usarlo, pero vale. Ya, pero... Hasta luego. Sí, sí. Cafeten. Bloodwing debe de estar en una de estas celdas. No te preocupes por los bichos, no podrán alcanzarte. ¿Que no? Encuentra a Bloodwing y tendrás lo que necesitas para actualizar. Si veis las cosas azules, esas cogerlas. Ese muro de la muerte. ¿Qué cosas? Pues las que pone el que llevamos 3 de 10. Ah. Son azules. Son como unos cilindros azules, sí. ¡Adiós! Es 4 de 10, no sé quién lo ha cogido, pero... Pues han salido ingenieros más chapas. Lo normal que hacemos nosotros. Madre mía, nivel 21 el puto ingeniero. Ay, que ha abierto también la otra celda. No tenía que haber abierto la otra celda, ¿verdad? Escúchame, una granada. Que no le hago nada. Que sí, hombre, a la fuerza. Literalmente no le haces nada, ¿eh? Ya, es que no le hago nada. Literalmente no le ha bajado la vida. Lo has visto, ¿no? Bueno, esos son duros, Estáis todos. Porque espera, pero ya volvemos. Ya, pero estoy aquí rodeadísimo y no voy a sobrevivir. Espera, ¿es por aquí? ¡Ay, boah! Es que aparece muy lejísimo. ¿Recuerdame en qué momento dijo que se jugar con vosotros? En un momento tonto. La culpa fue de Pablo. Pablo dijo, van a jugar un juego para jugar todos, dijo Pablo, el Borderlands 2 me va bien. Y dijimos, vale. Y te recuerdo, Haskar, que... Ah, bueno, no, claro. Tú fuiste el que dijo, quiero jugar un juego contigo, Levi, quiero jugar un juego contigo. Dije, ese, y te lo compraste. Así que no te puedes quejar o la culpa es tuya. El próximo el diablo. Venga, va, el próximo madre, no, el próximo señor es el No Más Sky. Cómpratelo. Es que no le hacemos nada. Es que no le hacemos nada. ¿Qué? Josema, píllate el diablo. Una mierda. ¿Cómo puede tener tanta vida ese bicho? Pillado. Que te calles. Nadie va a jugar a Woki. Exacto. No es mi presencia. Nadie debería jugar al... ¡Ope! Haskar, madre de Dios, qué asco das. Nadie debería jugar al LoL. ¿Para qué te vas a pillar el WoW habiendo servidores de WoW gratuitos? Porque el WoW... Llámese el Firestorm. ¿Cuánto pagas al mes para jugar al WoW? 20 euros cada 2 meses, es decir, 20 euros. Tengo una cuenta de nivel 60 en el WoW gratuito. ¿Alguien quiere curarse? El nivel 60 es una mierda. ¡Por favor! Pues eso te digo, Haska, que un juego que requiere un nivel altísimo para que sea divertido no es un buen juego. No le sirve para sus experimentos. ¡Dejen que se vaya! ¡No! Que le guste a mucha gente no lo hace bueno, ¿eh? El argumento de autoridad es una mierda.
apropiado. Vamos, hace unos años todo el mundo hablaba de este juego y es una basura, como la catedral. Podría contagiar. A... Ya ves. Pero el juego es diferente, huevo. Con el Dead Island, tuvo un montón de tirón. Y de Juan Josema y yo, y no nos pareció gran cosa. Bueno, a ver, a mí me gustó más que a Josema. Josema es que es un quejica. Yo me quejo por todo. Sí. ¿Buscas a Bloodwyn? Lo trasladé hace algunas horas. Te nada por completar la misión. Gracias, no, gracias. ¿Bloodwyn no está ahí? ¡Joder! Jack nos la ha jugado. Un momento. Veo cierta conmoción en el Observation Wing. Estáis pegando, vaya. Sigue avanzando por la reserva. Ah, pero hay bichos. Ah, vale, que ha abierto a todos los bichos el malo. ¿Es por ahí o por...? Había celdas que quería entrar. Pero ¿por dónde es? Es que no sé, es que no es ni aquí ahora. Chico, que no es aquí. ¿Qué? Vámonos, que no es aquí. Vámonos, que nos revientan, en pocas palabras. Que sí, pero que no es aquí, digo. Seis. Bueno, a estos al menos un poco de vida se les quita. No mucha. No mucha, desde luego. Nivel 20. ¿Eres psicópata? Es. Porque ahora tengo una cosa para ti. ¡Oh! El carrear a su estallido de infinitos empieza a surgir. ¡Cállate de una vez! Su madre, amor hermoso. José, me hay que salir de aquí, Ya, ¿me lo dices o me lo estás contando así? Corre, sin pensar. Pensa un poco. ¡Dios! Pero poco. ¡Corre, Josema, corre! Si saltáis es menos probable que lo sea. No sé yo, ¿eh? Estoy confiando. Ya has dicho que no confía en ti, entonces. ¡No! ¡Por favor, no! Confía en mí, soy un tío. ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Qué es todo esto? Hoy es un gran día. ¿Tú qué estudiabas? ¿Tú estudiabas? Pondrás en práctica tu formación. No, nigromante no. ¿Quién es esta gente? Mecanomante. Terroristas. Ah, no. Criminales. Vale, pues para psicópatas. ¡Ahí la leche es por arriba! Bueno, no, da igual, no es aquí. Para esto, ¿cómo habéis salido? ¡Tú corre, Pablo! Con mucho cuidado. Mira, no es solo un tipo de daño elemental. Si sabes usarlo bien, el Slack tiene muchas aplicaciones. ¿Qué dice? El Slack es la cosa esa morada. Pero ¿cómo habéis salido de aquí? Por la puerta. Por la puerta. Hay una salida, yo qué sé, hay pasillos. Pues o por donde has venido, o tirando recto había una celda que nos lleva a una salida. ¡Tirones me está pegando! ¿Habéis dado toda esa vuelta? No. Sí. Mírame dónde estoy en el minimapa. Espera. Tengo que dar toda la vuelta por aquí, ¿verdad? Mira, José María. ¡Que siga manando sangre! ¡Ding! Pablo, sube de nivel. Sí. Me queda Napa al 18. De hecho, Pablo se va a dejar morir. Para aparecer más cerca, no va a aparecer más cerca y te dejan morir. Espero que sí. Mira, ya nos ha abierto la puerta. Que alguien me cure, por favor. ¡Tiro una granada! ¿Ves cómo sí que apareció más cerca? Justo. ¡Toma! ¡Quédate conmigo! Muchas gracias. ¿Estás bien? Mira, ya matamos niveles 21 como si fueran de nivel 20. ¿A cuánto tenemos la dificultad del juego? No tiene dificultad, ¿no? ¿Le podemos cambiar la dificultad fácil? ¡Hostia, amigo! ¡Como se pueda! ¡Nos lo pasamos rápido! No me ve a nadie. No, no se puede.
Contraprograma una contraprogramación. No, no se puede. ¡Uh! A ver. Juego, mensaje de ayuda, solicitud de duelo, alternar apuntado, alternar achado, objetos, cámara, marcha atrás, intercambio, censura. Interior, no. Por favor, la misión. Es que no hay. Podéis venir a la misión. Ya estoy. La dificultad del juego depende de la cantidad de gente que haya, no de. No de nada. ¿Alguien me revive? Me revive. 9 de 10. Pero es raro porque te revives, o sea, te tengo que revivir, pero estás como de pie. No sé, porque puedo correr. ¿Has encontrado las 10 muestras de 10, Slack? Bien. ¡Fantástico! Déjaselas a Roland. Pero, no te, pero o sea, que te reviva y que te vayas corriendo y me deje abandonado no sirve nada. Sí, así muero otra vez. Si oís gritos que provienen de los laboratorios de investigación, no escuchéis. Ya hemos cogido las muestras del Slug. Sí. He abierto algo. Vale, soy un genio. ¿Sabéis lo que he abierto? ¿Qué has abierto? Ah, bien. Pero los bichos se atacan entre ellos. Josema, pasad de mi de la mierda. Me la curaron, ¿sí? Que se están pegando entre ellos aquí arriba. Eso es bueno. ¿Sabéis lo que podéis hacer? Pasar de esos de allí y venir al piso arriba. Que me han matado, no. Pablo. Estamos en el suelo. Ahora vamos. Pero ni con un jodido escudo de 900 puedo pasar. Tú te haces invisible y eres muy puta. Ya, eso también es verdad. Eres invisible, eres muy puta. Buena definición. Es una buena forma de decirlo. Voy a cerrar ya la celda esta porque ya se han cargado los bichos. Y van a salir más. Vuestros bostezos me hacen entender mensajes como que no queréis jugar a este juego. No, no creas. No me gusta, no me están gustando esos mensajes. Este juego es una maravilla. Bendita mierda cuando tenga que pasar solo, Me lo paso solo. El resto de directo los hago solo. Tranquilo, Ángel, yo no te abandono. Gracias, Pablo. Yo sí. ¿Estás bien? Y yo también. Da igual. A Haska nadie le quiere. Le hemos invitado porque lo editábamos, pero. Pues ya está. Los siguientes directos los haré yo solo con Pablo. Me parece correcto. Dios, por favor. ¿Por dónde se sigue? Por aquí. Pero aquí no. No hay puerta ni nada. Hay un ascensor. Aquí hay un ascensor, pero tenemos que estar todos. Anda, sí, pues. Eso es complicado. Josema, vamos corriendo, venga. Hacemos un ayuda, por favor. Yo también estoy muerto. ¡Corre! Calla. Cojo a mí. ¡Hijo de! Ya. Adiós. Nada, que llevo, llevo. Me diga loco. Que abre bien la boca y tía. Llego. Falta Josema. ¡Corre, Josema, corre! ¡Cositas! ¡Deja las cositas, corre! ¿Ahora qué? Ah, vale. Ahora es una arena. ¡No! ¿Quieres recuperar a Bloodwing, Un robot gigante, ¿verdad? Ha sido muy buena cobaya para mis experimentos con Eridio. No, preferiría está quedármelo, pero que le den. ¿Ves? Pero lo ha... Es todo tuyo. ¿Y esa pájaro de Eridio? ¡Ah! Ese es el pájaro, el tonto aquel. Ese es el que teníamos que rescatar, que lo ha corrompido. ¡Ah! ¡Que Edwin era un pájaro! Sí, no me jodas, que era un puto pájaro el que teníamos que rescatar. ¡Ah! Por eso estaba en zonas donde había animales. ¡Anda! ¡Electricidad! ¡Corrosión! Este juego tiene mucho más sentido ahora.
Claro, teníamos que rescatar un pájaro, ahora todo tiene sentido. Claro, leche. Joder, vale, ahora sí, José. Pues, ahora cuando José me dice, madre de Dios, se pone a llorar y hace, ay, ahora sí que quiero terminar este juego. Pegadle un bazocazo o algo. ¡No tengo munición! Ya, que no está quieto. Ya, yo esperaba que viniera, se quedaba aquí como parado o algo. Ahora, ahora. Está ahí. Oigo, oigo. ¡Ah, bien! ¿Qué perfecto, ¿qué pasa, se ha hecho un fénix? Pues habrá que pegarle con el flanco, ¿no? Si no baja. Pero que no le estamos ni quitando vida. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡La leche! ¿Está escupiendo fuego? No, ese es... Escúchame, vale, punto débil el lo que tiene en el pecho. Estamos intentando ayudarte. Tiene un cristal en el pecho. Se dirige hacia vale. ti. Ten cuidado. ¡Oh, Dios! ¡Quita, bicho! A ver cómo se ha visto desde el directo. Granadas que están en el suelo. No. Granadas. Salen más bichos, ¿eh? Nada, pasa nada, hombre, está un dolor. Electricidad. Mira, que se va cambiando a diferentes elementos. ¿Se ha curado? Sí. Vaya que sí se ha curado. Digo, porque lo teníamos ya. Te arrepentirás de haber metido a Bloodwing en esto, Jack. Verás con tus propios ojos cómo te arranca la tráquea. Revivir. ¡Qué monada! ¡Ha sacado las garras! ¡Échate! Joder, con el pajarraco los cojones. Como te coja, hago caldo de pollo. Las puñaladas en el hígado. Si es que ya lo decía mi abuela, pájaro que vuela la cazuela. Vale. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te ha enfilado! Hay que hacerlo, meterlo en la cazuela, Josema. Lo estamos intentando. Me estoy quedando sin balas de franco. ¡Aguanta! Como el Valle de los Caídos. ¡Quítate de medio! ¡Para ¿Qué ha dicho, perdón? La puta madre que te trajo. Nada. Si es que no lo puedo ni esquivar. En la boca. Josema, que ya está. Es que el problema es que hay como mucho bicho en el suelo. Sí. Es que deberíamos matarlo también. Porque... ¡Maldito seas, Jack! Ahí, al pájaro. Ahí, dale. La granada, chicos. A mí ya no me quedan. Es que mis granadas no hacen daño físico, hacen como que aturden o algo así. Cojo unas granadas de mierda en algún momento del juego y ahora unas poquitas. No tengo otras. Ah, es que se cambia de fase, se recupera un huevo de vida. ¿Cuál era el otro? Vale, pues ahora que está volando hay que cargarse a los del suelo antes de que baje otra vez. Bueno, yo le estamos disparando a algunos. Sí. Al estar en distintas fases, según con qué arma le des, le hace más daño, ¿lo sabéis, no? Sí, pero yo le doy con la pistola que no tiene ningún tipo de... Idem. Yo le doy con la pistola no tiene daño, o sea, daño de elemental. Mira. Lo destruyo. ¡Ayuda! Voy. ¡Bicho del demonio! ¡Tranquilo! Te queda muy bien, es genial, camarada. ¡No dejes de disparar! ¡Hay mucho gas! ¡Qué estilazo, gasto! ¡Dale! Me muero. Ahora, tiene que ser ahora. Si se recupera más vida, ya va a ser lo mismo. Estamos todos muertos. No, aún no. ¡Muerte a la vida! Uf. En el último segundo. Yo no he llegado. Tenía uno cerca, pero no. Ostras, como de lejos aparezco. Estaba aquí al lado, ¿no? Me muero otra vez. Sácalo. Puma. ¡Siente esto! Gracias. Ahora, tiene que ser ahora. ¡Yo lo liquido! ¡Te tengo, cabrón! ¿Dónde está el pájaro? ¡Bum! Volando. Ah, vale. Gracias.
muchas gracias. ¡Se va a estampar contra el suelo! ¿Pero qué dices? ¿Qué es esta que se da? Ah, pero ya no va. Vale, ya no va a cambiar nunca más de fase. Hay que matarlo ahora ya. O sea, está en todas las fases, supongo. Vamos, José, más arriba. ¡Va a descender! ¡Sal de ahí! Que me salte encima. Ah, oh, me han matado mientras intento. ¡Ha sacado las garras! ¡Échate a un lado! Déjamelo. Toma eso. Déjamelo que. Ojo, ¡que me habéis matado, garras. Tío! Soy mejor aún cuando vos borracho. Ay. Nada, hombre, ya está. No hay barbacoa hasta que yo diga que hay barbacoa. Y cuando estemos los cuatro muertos a la vez, todavía. ¡Abre los párpados para que no te lo pierdas! ¡No te mueras más! Uy, se nos por ahí. Buena suerte. ¡Ya te dije que pasaría esto! ¿A qué nivel se suele terminar en este juego? Ya está debilitado. ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Le reviento de los ojos! ¡Ahora que está en el suelo! Pero si tiene que ser nuestro, digo, estamos haciendo nuestro. Quítale el collar y podremos llevarlo de vuelta a Santuari. Quítale el collar ese. Ya me acuerdo. Espera, ¿ha funcionado o no? ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Vencios y entregaoso ese estúpido pollo! ¡Será solo el primero en caer! Sea, Jack, ¡te voy a matar! ¡Me entiendes! ¡Bye! Lamento el resultado, pero hay que continuar. Llévale esa actualización de software al Claptrap y podremos sortear el campo de Luke al Control Core IQ. ¡Asca, la estaba buscando! Toma. Uf. Uf. Pues adora el bicho, eso sí, modificador. ¿Qué hacía qué? Ay, Dios. Sí, lo sé. Qué bien. Bueno, y ahora por aquí, ¿no? Pobre pollo. Ya ves. Tío, necesito una tienda ya para vender cosas. Sí. Vale, aquí hay armas, pero es que a mí no me cabe nada más. No, y tampoco. Pues déjalas, abandonas. Y aquí también hay. Pues una pena, porque algunas de estas son buenas. Aquí también hay, ¿eh? A ver, podéis soltar, pero... Es que habían cogido. Nuevo modelo de personaje, qué bien. Venga, vamos. Tenía un violín por aquí para tocarlo en plan sarcástico. ¿Dónde está el maldito violín? Eso sí que está bien. Lo del pollo me ha molado. ¿Queréis que vayamos a Santuari y volvemos? Sí. ¿Que podemos viajar desde aquí? Sí. Bueno, esto es punto de viaje, ¿no? No, sí, voy a Santuari. ¿Ah, no? No, es de reposición, es de reposición. De hecho, seguramente donde vamos ahora es en Santuari. Vaya, no pensarías que ibas a salir de aquí con vida, ¿verdad? Seguramente lo que nos está marcando es... porque hay que darle la actualización a Claptrap. Voy yo en invisible corriendo, ¿vale? Sí, corre. Mientras ninguno abra un menú, todo irá bien. ¡Cabrones! ¡Que os den! ¡Que os den! ¡Sayonara, hijos de perra! Nos está disparando a nosotros el Mordecai de los cojones. No. Está matándolos a él porque está enfadado porque ha perdido su pollo. Toma eso. Y a nadie le gusta perder su polla. No habréis menos. Santuari, sí. ¡Toda! Pues ya no puedo abrir la tienda, tío. Pero no, en Santuari la abres. Ay, Dios. No toca Superman. Dedico esta canción al pajarraco de Mordecai. Está bien. Eso ahí. Ahí sí que tiene su puntito. Ya ha pasado el momento. ¡Esbirro! ¿Qué diablos estás? ¡Tas! Ay, no, que hemos actualizado al robot, ahora va a volver. ¡Soy invisible! No. ¡Esto es! ¡Que es invisible! ¡Esbirro! ¡Choca esas cinco! ¿Que se ha hecho invisible? ¡Claro!
Claptrap desactivará el campo de seguridad de Angel. Vuelve aquí. Tal vez sepamos cómo atravesar el búnker. ¡Listos! Voy a entregar la misión. Una misión. Vender. ¿De cuándo suelen ser vuestros vídeos? Así como pregunta. Hasta que nos cansamos. ¿Reúne? ¿Perdón? Este pavo ha dicho, ¿reúne 139.377 rocas marrones? ¿Sabes dónde enviarlo, verdad? ¿Reúne? ¿Perdón? Hay un pueblo no muy lejos de donde vivo yo que se llama Verga. Ah, vale, habéis encontrado el escondijo secreto, vale. O sea, es que dice... O sea, para descubrir mi escondijo secreto tenéis que reunir 300.000 rocas marrones. Y se ve que Josema la encontró. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Creo que sin darte cuenta has conseguido un alijo de secreto. Estoy hablando de la cadena de montaje. Hazme el favor de repartir estas invitaciones para mi macrofiesta, ¿quieres? Ah, y date prisa, que empieza pronto. Es una mierda en un piano. No la vamos a hacer. Podemos ir a la fiesta del robot. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Vamos a la fiesta del robot, si es muy fácil de hacer, adelante. Vamos a la fiesta del robot, venga, va. Pero no es ir, es lo de las invitaciones. Pero eso cumple. Pero las puede entregar, o sea, las podemos, porque entonces... Claro, que cada uno vaya uno y ya está. Dásela al pajarraco que las reparta volando. Volando por los aires. ¿Celebra una fiesta? No. Vaya. Te tiene en el mundo. Pero porque está en pausa lo del tiempo. Eso ya lo verás. Oh, lo siento, no puedo ir. Dale un beso a Ah, vale, que todos le han dicho que no pueden. Pero que sea un beso de amiga. No se Las tres personas ilusiones. Le han dicho que no pueden ir a su fiesta. Colega, es hora de empezar la fiesta. Tienes que estar 2 minutos 10 ahí sin hacer nada. Que hay que estar 2 minutos 10 sin hacer nada, ¿eh? Enciende el loro. Si podéis oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo, venid a Sanctuary. No me importa lo que os haya contado. Disfruta de la fiesta. Hay que estar 2 minutos disfrutando de la fiesta. Se a exterminaros. Si queréis sobrevivir, en serio, no podemos irnos de aquí. Sanctuary. No. Uníos a los invasores, carmesíes. Porque tienes que comer pizzas y usar. Eso se le da bien a Pablo. ¿Pero qué pizza? Esta. Si no hay pizza. ¿Qué pizza? La de mi polla. Ah, esto, pero no se come. Ahora no, cuando te lo diga robot de mierda. Ah, el escondite secreto de Claptrap es esto. No se puede bailar. No le puedes guardar tus cosas. No hay botón de baile, ¿no? En este juego. ¿Quieres hacerlo? Nos podemos entretener con esto. Seguro que se han perdido. Okay. Este sitio es difícil. ¿En serio? ¡Lo revuelves a ti! ¡Qué cerca has estado! ¿Qué va? A ver, ¿qué es esto? No te cortes, voy a socializar con. Un intercambio, para intercambiarnos cosas, supongo. Ay, yo qué sé. Hay un poco de pizza. Yo quiero ir. Si tienes pizza. Hambre. La pizza se ha enfriado. Pero habéis visto que esta pizza tiene raspas de pescado. ¿Qué dices? ¿No ves? También se tiene raspas de pescado puesta. ¡Qué asco! Nos la hemos comido todos sin pensar. Vaya. ¿Os hagáis que estar aquí cuánto? 40 segundos. ¿En pausa por qué? Ah, vale. Que nadie hable con el robot, madre de Dios. ¡Ay! ¡Claro! Si no tengo pulmones. Esbirro, ¿quieres soplar por esta cosa para animar un poco la fiesta? ¡Sí! Este personaje... ¿Te estás divirtiendo? A cada minuto me está dando más asco. Ojalá un mod de este juego que te permita pegarle un tiro y que diga fin de la partida, pero que reviente el robot. Bueno, pues con esto y un bizcocho... ¡Vaya mierda de fiesta! ¡Gracias! Llévate un poco si quieres. Toma. No, hombre, al menos ha tenido la decencia de decirlo. Hacía mucho también. ¡Ostras, me duele! ¿Cuál vale más? ¡Madre de amor, Dios, qué asco, tío!
Todo divertido. Venga, a ver, siguiente principal. Vamos a dejarnos de fiestas y de rollo. Siguiente principal. A ver, yo dejaría aquí ya. Si no me ha hecho nada. Tengo 10.000 monedas, ¿sabéis dónde podemos ir a gastarlo? ¡El puti! ¿Cómo se llama? Sí, voy. Eso sí, la parte de los invasores carmesíes hasta que sus métodos se volvieron demasiado brutales. Por aquí. Poco a poco a los oficiales. ¿Cómo te lo sabes? De sus seres queridos no me pareció buena idea para. Venga, va, pues lo dejamos aquí. Ir a lo recreativo eso. Y puede ayudarnos a atravesar el búnker que está fuera del Control Core Angel. Me quito la del fondo. Tienes buena puntería. 7-7. Uy. En verdad nunca toca nada decente aquí, pero bueno. Ya, bueno, pero al menos te da. No sé. Te entretienes. Al menos te da. Al menos te haces en. No sé. Sensación de ser un jugador con. Bueno. Yo la voy a ir dejando pura fui. Ah, pues me ha dado una escopeta buena, de verdad. De verdad buena. Manda un rifle, francotirador. Te cambio el rifle por la escopeta. Vale. Misión completada. Oh, puedo elegir un arma. Dame lo de cambiar, acéptame el cambio. Bueno, pues. ¿A qué te tengo que dar? No puedo, X. No puedo decir que ha sido un placer. Tranquilo, no te vamos a volver a invitar más. Dale la X, Josema. Ya. Pero bueno. Yo lo vería más. Claro. ¿Cómo se hace esto? Oye. Dios. No me deja. Ahora. Voy a salir. Josema, tú sabes que. Se pueden apostar cosas en rollo duelo. Josema, tú querrás seguir jugando a este juego. Hoy no. Vaya mierda de Franco. Porque yo me lo quiero acabar. Hombre, yo sí. A mí no me gusta dejar cosas a medias tampoco. Que en verdad está curioso. Sí, a ver, yo qué sé. Es un shooter. No está mal. No es que valga para mucho, pero. Si era peor, tío. ¿Para qué me lo compro? Ay. Voy a dejar de gastar aquí ya, esta es la última. Eso dicen todos los ludópatas. Bueno, venga, otra. ¡PES! Ya está, me ha tocado una cosa que la puedo vender cara. Yo voy a vender todo lo que no quiero. Ángel. Dime. ¿Tú tienes pensado pillarte en algún momento de tu vida el We Happy Few? No. Corey dice que es una mierda, ¿eh? Igual algún momento me lo compro para la Play. Corey dice que es una mierda. ¿Pero lo ha jugado? Sí, él sí. Pirata. O sea, Sí. Se lo pidió pirata para probarlo y dice que es un Corey dice que es una mierda. O sea, que no está. No está que aunque ha pasado. Que con todo el tiempo que ha pasado y tal, ni siquiera lo han. Desafío completado. De verdad. Vaya mierda. Ya. Yeah. Pues sí. Bueno, va, Josema, termina el directo ya. Sí, voy. Si eso jugamos a otra cosa. Bueno. Se acaba el directo. Enseguida volvemos. ¡Hasta la próxima! Sí.